Muy buenos días, bienvenidos a todos a nuestra primera sesión de nuestro segundo día del Foro de Alcaldes. Mi nombre es Tatiana Gallego, soy la jefa de División de Desarrollo Urbano y Vivienda del BID y bueno, les invito a que nos acompañen en esta fabulosa sesión en la que vamos a estar hablando del qué y del cómo, de cómo hacer que nuestra recuperación sea verde en la región. Les invito a que cualquier comentario, pregunta que tengan, la anoten en el chat y nos la envíen. Y bueno, así a modo de introducción muy brevemente, como nos comentaba el ministro Correa, la pandemia, por un lado, nos ha recordado que tenemos dos crisis globales mucho más importantes que atacar. Una es la de cambio climático y la segunda es la de biodiversidad. Y este proceso de recuperación nos potencia y nos da una oportunidad de atacar tripartitamente tres crisis al tiempo. En América Latina creemos que además es importante que nuestra recuperación, además de ser verde e inclusiva, sea adaptada a las realidades y a las necesidades de nuestra región. Y bueno, eso incluye, digamos, vivir en ciudades que son compactas y también en trabajar con lo que es una superpotencia de biodiversidad y de agua. Para lanzar esta primera sesión, donde tenemos realmente un panel de lujo que nos va a acompañar, me gustaría darle la palabra a Alice Charles. Alice es la líder del grupo de ciudades del Foro Económico Mundial y nos va a dar el primer keynote del día. Bienvenida, Alice. Thank you very much, Tatiana, and it's a pleasure to be here with you all today. So I'm going to share my screen. I think you have to give me the rights at your end to share my screen. It says I'm not allowed to. I'm wondering if somebody can allow me to do that. So what I'm going to run through today is very briefly take you through some of the emerging trends in cities and their recovery strategies with a particular focus on climate and resilience. And the second thing is I'm going to very briefly tell you about some of the activities that we're doing at the World Economic Forum that relate to cities and real estate, particularly in relation to the net zero carbon agenda and the biodiversity agenda, one of which is Biodiverse Cities, which we are co-launching with the President of Colombia. So first of all, we have seen huge changes since the onset of COVID-19 in our cities. One of the things that we have seen, whether it's in Bogota or whether it's in New York or London, is that there has been this movement towards mass sustainable mobility. And in that regard, we've seen an increase in people walking and cycling. And we've seen footpaths widened to allow people to walk whilst maintaining social distancing. But we've also seen roadways being given over to cycle paths. But at the same time, we have seen people sort of leave public transit. And that is because there's a fear that they will catch COVID-19 on public transit systems. So what we do need is to get people back on public transit. So as cities recover, they are trying to think, how might cities enable more people to use sustainable transit modes whilst maintaining social distancing? The second thing we have seen is a huge shift towards the virtual delivery of services within our cities. And whether that's universities providing courses online or schools or doctors or hospitals providing telehealth facilities, all in all, there's been a huge movement to the virtual delivery of services. In that regard, cities are thinking, how might cities support the rapid transition of services to digital as well? We've also seen isolation intensify with mental health challenges presenting in all cities around the world.
But what we have seen is that people are, you know, finding that in terms of their mental health, they're certainly benefiting from green space. But also cities are thinking about how might they design buildings and cities differently, which to make them conducive for good physical and mental health. So all in all, cities are thinking about how might they support connection during a time of social distancing, but also in the longer term, rethink the design and build of our cities from the health context. We've also seen open innovation flourish. And, you know, this is where there's a realization across countries and cities that local innovators can help to solve some of the novel problems that our cities are experiencing. And in that regard, we have cities asking themselves, how might cities involve others in creating solutions to their novel challenges? All in all, we are seeing some of the top issues and focus areas for cities are around how might cities enable existing industries and businesses to transform and remain viable? And that's particularly the case, for example, with regard to businesses in the retail sector, the leisure sector, the hospitality sector. How might cities encourage new industries and businesses to emerge and thrive? And that's particularly in the digital space and indeed in the green space. How might cities support changing urban land and infrastructure and space to bring about recovery? How might cities accelerate our digital infrastructure whilst maintaining ethics and privacy? And of course, digital infrastructure will be needed to as an enabler in terms of our recovery. How might cities understand the implication of systems change and what might it mean for governments and democracy? And how might cities maintain and develop a focus on community cohesion, mental health and identity? But all in all, there's cross-cutting themes that we are seeing around social equity, around climate change. So designing in broad systems change to respond to the climate and biodiversity crisis, around resilience, around prosperity. And in that regard, if we turn first to climate and resilience, what we're very much seeing is this recognition that we need to transition our building stock. So we need to have mass renovation and move towards net zero carbon buildings. And indeed for new buildings, build net zero carbon buildings. But we also need to decarbonize our electricity grid infrastructure and digitalize our electricity grid infrastructure at the same time, whilst also investing in mass public transit, retrofitting our aging water systems, which many have a significant problem with leakage, but also embracing the circular economy and transforming our food systems. But we also have a focus on a just recovery. And in that regard, we are seeing the desire for equitable health systems, a recognition that social and affordable housing was a challenge before COVID and likely will be an even greater challenge post-COVID. And we need governments and cities to take an active role in providing social and affordable housing. But also that we have education systems that are tailored to the needs of our community. And we have a whole of government approach to delivering civic services. And also that we have supports for our cultural centres and the arts, which have really been impacted by COVID-19. But also there's a recognition that we need to deliver enabling digital technology to deliver this green and just recovery in terms of the rollout of 5G infrastructure, leveraging the Internet of Things, providing citizens with real-time data, but also ensuring that we provide secure systems so we're able to withstand the worst impacts of cyber. So I guess cities are thinking about different ways to drive this green and just recovery. The best known example is Paris, which is very much focusing on the 15-minute city. And that is within 15 minutes of where we live, that we will be able to avail of all of the services that we need to live, work and play. Of course, this is not a new concept. And the city of Melbourne, which is constantly rated as one of the most livable cities, if not the most livable city in the world, has been very much embracing this type of city development strategy for quite some time, focused on its 20-minute neighborhood. And in that context, what they are looking at is within 20 minutes of where you live, that you can have access to safe walkways, cycleways, local public transit, employment, shopping facilities, health facilities, schools, lifelong learning, play facilities, green spaces, community gardens, sports and recreation. And in terms of the housing that we have within our cities, that housing is diverse, that there is an ability to age in place, that it's affordable, and that we have safe streets and spaces.
I guess mayoral networks have been, you know, coming together to try and drive this green and just recovery. And C40, which is the major global mayoral network focused on addressing climate change, has brought together its city leaders, and it works with 97 cities around the world, to focus on a green and just recovery. It is a task force which is chaired by the mayor of Milan, which has set up, has established a set of guiding principles to guide the recovery of those 97 cities to drive a green and just recovery. And in that regard, they're very much saying, we are not going to return to business as usual. We're going to be guided by science. We're going to invest in public services. We're going to ensure that the recovery is equitable. We're going to ensure that the recovery is resilient. We will leverage innovation and technology. We will also ensure that the recovery is healthy and equitable and sustainable. We will ensure that national governments support cities and invest in cities. And we will ensure that international and regional institutions invest directly in cities. But I guess this is all set against a backdrop of a financial crisis within our cities. And whether you're New York or Hong Kong or Lagos or Buenos Aires, all of your budgets have been impacted. And that's particularly what we've seen in relation to cities. Their revenues have dropped, and that comes from public transit, from toll charges, from local taxation, from property tax, as well as sales taxes. But at the same time, costs have increased. So in that regard, cities are going to have to reach out to multilateral development banks, such as the IDB, as well as to the private sector and national governments to help fund their recovery. In terms of what we're doing at the World Economic Forum, I'm going to very, very quickly introduce some of our key initiatives in this regard. One is a net zero carbon cities initiative, where we put forward an integrated approach. In that regard, we have brought together business, government, civil society, and academia. And from a business perspective, we brought together the entire value chain that relates to energy, buildings, and mobility to bring about the transition of our energy systems, our buildings, and also our transportation within cities. Our aim is to accelerate net zero carbon cities transition by 2030 and scale our efforts around the world. And this is very much focused on creating smart energy infrastructure, clean electrification, ultra efficient buildings, but recognizing that this approach can result in not only reduced emissions and improved resiliency, but job creation, air quality, and improvements in health and well-being. We recently launched this report, Net Zero Carbon Cities, an Integrated Approach, in January of this year. So feel free to download it. And also, if you wish to get involved in the initiative, do let me know. So really, the recommendations coming from this report is that cities and business embrace a vision and action centered on systemic efficiency through ultra-efficient buildings, smart energy infrastructure, and clean electrification. Also, Tatiana is a member of our Global Future Council on Cities of Tomorrow, which is a think tank focused on the future of cities. And one of its task forces is focused on climate and resilience infrastructure. In that regard, we are thinking about how you can redesign cities to build back better and provide climate and resilience infrastructure to deliver livable, sustainable, resilient, and affordable cities. And these are just some of the people who are part of that group. We also launched in January of this year an initiative that we've been working on for some time with the government of Colombia called Biodiverse Cities. And that is just getting up and running in recent weeks. So that initiative, the first conversation in relation to it started with the president of Colombia in September 2019. And in Davos 2020, when we were able to meet in person, the president shared his interest in partnering with the forum to co-lead this effort on biodiverse cities. So in collaboration with the government of Colombia, we have launched this new initiative on biodiverse cities. And I guess our vision is to accelerate nature positive cities or biodiversity within our cities. And what we want to do is drive change by establishing a concept and a framework and a forward-looking perspective on nature positive cities. But also we want to catalyze action within our cities. We also have a lot of work in the future of real estate, which is focused on driving the transition of our building stock.
In that regard, we work with the leaders of real estate, of commercial real estate from around the world. And we have worked on developing a strategy to create livable, sustainable, resilient and affordable real estate. And we will be introducing that strategy in April. It will be published in April 2021. But also we will be working with leaders of business from around the world to get them to commit to net zero carbon buildings as we move towards the COP26 in November 2021. So I'm going to stop there and hand back to Tatiana. And thank you very much for your time and apologies about the technical difficulties at the start. Thank you. Alice, muchísimas gracias por esta interesantísima presentación. Me gustaría invitarte a que te unas al panel que vamos a lanzar ahora mismo y donde además nos acompañan el alcalde de Montería, el señor Carlos Ordóñez-Goitia, el intendente de Rosario, el señor Pablo Yapkin, y también se estará uniéndose a nosotros en unos minutos la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniel Levin-Cava. Bueno, pues pasemos al siguiente momento, que es el del panel, y me gustaría empezar con el señor Carlos Ordóñez-Goitia, el alcalde de Montería, con nuestra primera pregunta. Muy bienvenido, y bueno, quizás para empezar me gustaría preguntarle, ¿qué rol juegan los ecosistemas urbanos desde su punto de vista en el proceso de recuperación? Tatiana, un saludo muy especial a ti. Me alegra verte nuevamente, también a Liz y a los panelistas que nos están acompañando. Para mí es supremamente importante poder compartir con ustedes y con los diferentes países, alcaldes de la región, y lógicamente agradecerle al BID por siempre preocuparse por estos temas que son relevantes, sobre todo en este momento de pospandemia. Y algo yo creo que rescataba nuestro ministro de Ambiente, el doctor Carlos Correa, y lo digo textualmente, la relación hombre-naturaleza en lo que es la pospandemia. Yo creo que los principales ecosistemas urbanos de Montería son nuestro río Sinú y también el parque lineal, que hace de verdad algo increíblemente importante con nuestro río Sinú, y se llama Parque Lineal Ronda del Sinú. Y son diferentes corredores verdes que tenemos, además de otros parques, porque Montería ha ido creciendo de manera acelerada. Actualmente contamos, Tatiana y todos los que nos están viendo, con 231 infraestructuras verdes en la ciudad. Hay un indicador importante de espacio público. Hoy tenemos 3 metros cuadrados por habitante y proyectamos dar un salto gigante a 6.45 metros cuadrados de espacio público al 2032. Estamos dando unos pasos seguros y certeros para cumplir esa meta. En el 2020, al tiempo que atendíamos la emergencia, también trabajábamos en el diseño de proyectos de gran impacto social y ambiental. Hoy estamos pensando en espacios que sirvan para la absorción de emisiones, espacios que disminuyan el fenómeno de esas islas de calor, sobre todo en una ciudad como la nuestra, donde la temperatura llega a 41 grados. Escenarios que construyan el tejido social. En este momento tan complejo que vive el mundo y que no somos ajenos a ello, esto sí que es relevante, que sirvan de hábitat para especies, espacios que ayuden a mejorar las condiciones de salud de todos los habitantes. Eso para mí es fundamental. Estrategias que permitan en la pospandemia restablecer las dinámicas sociales. La confianza, por ejemplo, interactuar de nuevo con las personas, yo creo que es fundamental. La reactivación económica y además brindar todos los servicios ecosistémicos necesarios. Yo quiero resaltar dos aspectos. Tenemos el primero, el parque a 5 minutos caminando. Es decir, que los habitantes de la ciudad tengan un área verde urbana a 5 minutos de su vivienda. Hoy los montañeros recorren increíblemente solo 290 metros para llegar a un parque. Y eso lo hemos ido generando porque Montería en sostenibilidad ha dado pasos gigantes. Eso está generando un uso constante de estos escenarios. Entre más cerca estén de las áreas verdes, más uso se les dará y así aportarán a los objetivos de la pospandemia. Y el segundo es la recuperación con gran valor ambiental para la ciudad.
nuestro plan de desarrollo que nació de la ciudadanía y que se fue consolidando en lo que es la estructuración del nuevo plan de ordenamiento territorial, el POT, incluyeron la recuperación y generación de áreas verdes, un área protegida que tiene parte en el suelo urbano, que estaba abandonada y se trata de Sierra Chiquita, a unos pocos kilómetros de la zona urbana de Montería, que fue declarada por el Ministerio de Ambiente como distrito de conservación. Yo creo que eso le va a dar un cambio notable. Allí proyectamos hacer un parque de escala regional de 436 hectáreas con proyectos de reforestación y restauración ecológica. Yo terminaría diciendo que estos ecosistemas urbanos son claves para la reactivación económica porque conservarlos, restaurarlos, protegerlos, impactan en la salud pública, impactan en la calidad del aire, impactan de manera positiva en la generación de ingresos, en la calidad de vida de todos los ciudadanos, de toda nuestra gente en la ciudad. Muchas gracias, señor alcalde. Muy bien, con eso me gustaría pasar al intendente Jacquín de Roscario. Y en la primera pregunta que tenemos para usted, hemos resaltado la importancia de usar infraestructura verde, soluciones basadas en la naturaleza, pero eso hay que financiarlo. Y me gustaría preguntarle cómo financian en Rosario, cómo cree usted que se podría financiar en Rosario la infraestructura verde y al mismo tiempo qué mecanismos han utilizado que hayan sido exitosos. Intendente. Muy bien, muy buenos días, un gusto muy grande, un gusto Carlos también. Yo creo que, como se venía sosteniendo, el COVID ha acelerado algunas visiones que ya teníamos y que el BID también nos ayudaba a promover. Los espacios verdes, la infraestructura verde en las ciudades va a ser aún más clave de lo que pensábamos. Hoy que estamos transitando este periodo de enfrentamiento a la pandemia, el aire libre, el compartir el aire libre, el espacio público, la idea de tener accesibilidad libre a un espacio de infraestructura de uso público sustentable, cobra un valor sustancial. Lo digo primero porque creo que ahí va a estar una clave de lo económico en relación a esto, que es las infraestructuras verdes van a ser buscadas. Y creo que un desafío para los estados es cómo enfrentar el desafío que vamos a tener en términos urbanísticos de sostener el carácter público de estas infraestructuras mientras aprovechamos esa búsqueda del espacio verde que sin lugar a dudas se va a dar. Creo que en términos de las compensaciones urbanísticas, del desarrollo, del aprovechamiento de las alturas ligadas a los espacios, Rosario tiene y el BID nos ha acompañado un proceso muy interesante de reconversión de la apertura de la ciudad al río a partir de lo que eran estructuras ferroviarias o portuarias que fueron reconvertidas. Y hoy estamos trabajando precisamente en esto, como barrios que de algún modo están ligados a espacios que hoy no se pueden aprovechar porque el entramado urbano no lo permite, porque son barrios sin los servicios y sin la lógica del desarrollo urbano adecuada, pueden, mediante transformaciones urbanísticas, ganar en valor, ganar, como también decía Carlos, en oportunidades de turismo, de generación de emprendimientos gastronómicos, de esquemas económicos que potencien esto, pero con el fin de ampliar. Nosotros tenemos el honor de que el BID nos haya distinguido por contar con más de 12 metros y medio de cuadrados de espacio verde por habitante. Somos la ciudad de la Argentina que más lo ha hecho, pero hoy tenemos que multiplicarlo más. Y estamos trabajando también en una lógica que también mencionaba Carlos, que es la de los parques metropolitanos, es decir, cómo en el entramado de la ciudad con sus ciudades vecinas logramos espacios, particularmente Rosario, y con eso termino, fue en su momento denominada el pago de los arroyos, porque tiene dos grandes arroyos que de algún modo limitan geográficamente la ciudad, y creo que todo el aprovechamiento y el desarrollo de los espacios sobre los arroyos es donde nosotros hoy tenemos una gran oportunidad y sobre eso vamos a trabajar. Alice, queremos aprovechar el que te tenemos aquí para hacerte algunas preguntas. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte se relaciona un poco
al tema de edificios energéticamente eficientes como apoyo o como digamos, vía hacia ciudades que estén descarbonizadas. Me gustaría preguntarte, en tu experiencia, ¿cuáles son las actividades que pueden liderar las ciudades y los alcaldes para mejorar la eficiencia energética en edificios, por un lado, y luego si tuvieses algún ejemplo inspirador que compartir con nuestra audiencia, ¿cuál sería? Thank you very much, Tatiana. So the first thing that we know is that buildings account for 40% of our emissions globally. And the other thing that we know is that most of our buildings are built. And, you know, so the most important thing that we need to do is retrofit our existing buildings if we are going to meet our climate targets. And if we think about those buildings within our cities, there's different types of buildings. So first of all, there's commercial real estate, often, you know, owned by large investors, local real estate players, etc. And then there is civic buildings. So, you know, generally owned by some level of government, whether it's city government or indeed various layers of national government. And also related to that, we have social and affordable housing, which is, again, often owned by national government. And then we have a variety of different types of, you know, real estate, particularly residential real estate that's often in private ownership. So in that regard, there's different solutions that cities and governments need to employ to retrofit building stocks. So a city has both soft power and hard power. In terms of what a city can lead on, they can lead in terms of retrofitting their own civic buildings, their own social housing stock. And, you know, there are business models that can be leveraged to do that. For example, you know, if you think about how we managed to change our public lighting system in Buenos Aires is a perfect example of that. That business model can again be used so that you, first of all, inject some capital, and from the operational savings that you're able to make from that building stock, you're able to invest it, the capital, in the next phase of the retrofit scheme. Of course, we do know as well that retrofit will result in significant job creation. And that is something that we need in a post-COVID world. So first of all, cities can lead in terms of retrofitting their own stock. The second thing a city needs to do is provide clear policy. You know, what I often hear from the real estate industry, which I look after, is that building codes, first of all, they're not particularly uniform. So if you have building codes that are more uniform from city to city, from country to country, you can get greater efficiencies within the construction industry. And the example they often use there is if you are going to make a car, whether you're trying to make that car in South Korea or Argentina, the standards are very similar. So in that regard, they're calling for governments to introduce building codes and standards that are relatively uniform to get efficiencies within the construction sector, but also to introduce standards that are demanding the retrofit program. I think the final thing that cities and governments need to realize is that they have a role in convening and brokering change in the retrofit of buildings. And what do I mean by that? So, for example, yes, buildings are owned by commercial real estate, by various arms of government, but also there's a variety of other actors that own buildings within our cities, and you need to work with them to transition buildings. And that means bringing them together with who they need to work with to transition their buildings. So, for example, domestic and international finance. It's critical that you get the domestic financial institutions together with international financial institutions on board to provide the funding to enable these players to transition their real estate. So the city has an important role in terms of convening our brokerage. So you asked for an example.
Actually, the example that's constantly referred to is it's the Dutch example, and of course they're often called out around the world for sustainability generally. But the Dutch example is cited as a good example because national and city government, and indeed regional government, worked collectively with industry, civil society, and academia to look at what was an appropriate standard that industry, civil society, academia, citizens could embrace in terms of retrofitting their buildings. So, for example, they introduced a standard which required all commercial buildings, if they were to be rented from the 1st of January 2023, that they needed to have a particular building energy rating, it was a C in this case. And then they set a higher standard for 2030. So there was a roadmap for change. This meant that finance was available from financing institutions within the country to finance the retrofit of those buildings, because these financiers realized that these buildings would not have value if they weren't retrofitted by the 1st of January, 2023. So I guess that's an example that I constantly hear cited, but they also created the policy mechanisms at all levels of government that were relatively uniform and gave certainty. They also have been leading on retrofitting their own civic buildings and their social housing stock. So they have both led from a policy perspective from the retrofit of their own programs. They've provided security in terms of convening the relevant actors to bring the financial system on board as well. So it's often seen as a very holistic example and often cited. Gracias, Alice. Me gustaría volver al alcalde Ordos Goitia. Y esta vez me gustaría preguntarle, nos ha hablado de algunos de los parques que se están estableciendo en su ciudad. Me gustaría preguntarle cómo están integrando la biodiversidad en las estrategias de planificación y de gestión en la ciudad de Montería. Claro que sí, Tatiana, muy importante pregunta y además pertinente. Los dos principales ecosistemas urbanos de Montería son nuestro río Sinú y el parque lineal Ronda del Sinú. Y ambos han tenido un papel protagónico en la planeación y gestión de la ciudad. El río Sinú fue la entrada del desarrollo, como también la construcción de lo que hoy es Montería en su ribera. Como muchas ciudades del mundo, estoy totalmente seguro, se concentraron en el desarrollo de la vida urbana. Montería volvió su mirada al río. Yo quiero dar un reconocimiento especial al exalcalde de Montería, a mi amigo y hoy ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, donde tuvo esa visión de devolverle nuevamente esa potencialidad a nuestro río Sinú. Hoy las viviendas en altura se ubican mirando hacia el río. Los principales equipamientos culturales, institucionales y también educativos de Montería se encuentran en su ribera. También se contempla el proyecto Businú, que en los próximos días comienza su operación. La operación de la construcción iba a ser Tatiana y Pablo, que estaba un poco hablando del tema del turismo, que yo creo que también es parte fundamental de estos temas tan importantes en sostenibilidad, que va a ser el primer transporte sobre un río en Colombia. Y también estamos trabajando en el área de desarrollo Naranja, nuestra ADN Pueblo Pescado, que era una zona deprimida de la ciudad, donde se va a fomentar hoy la creación de industrias culturales, creativas en la ciudad. Todo esto en torno a nuestro río Sinú. La Ronda del Sinú, que tanto le he hablado hoy, que me gustaría que todos la conocieran, es el epicentro de interacción de la biodiversidad urbana. Más de 7.000 especies de árboles centenarios que generan una absorción hoy aproximada de 430 toneladas de dióxido de carbono. Proporciona albergue y alimento a más de 20 especies de animales y diferentes tipos de aves. Además, concentra actividades recreativas, contemplativas, deportivas. Es un sitio de integración dentro de la ciudad. Y planteamos entonces, aparte de esto, Tatiana, dos estrategias adicionales de integración en la biodiversidad, en la planificación y gestión de ciudad. Son dos. Primero, zonas de aire más limpio. Un polígono en el centro acompañado de estrategias que permitan establecer casualmente estas zonas de aire más limpio. Los montereanos que están conectados y los que conocen la ciudad está entre las calles 24 y 41 y entre la primera y la quinta. Para esto proyectamos seguir incentivando los modos no motorizados, incentivar el arbolado urbano, disminuir el uso del vehículo particular, también el uso de la bicicleta
mejorando la infraestructura de ciclorrutas, que la encontramos en unos kilómetros y la estamos multiplicando en nuestro plan de desarrollo. Y el segundo punto que es muy importante, la ciudad a 15 minutos, o menos si se usa la bicicleta. Yo creo que aquí está también la esencia de lo que estamos planteando. Una estrategia de centralidades urbanas, que cualquier persona tenga todo lo que requiere en servicios básicos urbanos a solo 15 minutos. Esto va a permitir disminuir los desplazamientos en vehículos, incentivar, por ejemplo, el uso de transportes sostenibles, de la bicicleta, usos alternativos. La estrategia que se está construyendo tiene que ver con los ejes verdes urbanos que permitan hacer posibles desplazamientos en modos no motorizados. Esta estrategia, y tengo que hacerle un reconocimiento enorme al urbanista Carlos Moreno, que es el que contempló y la estamos adaptando a Montería, aplicando estos ejes verdes. Voy a volver al intendente Pablo y me gustaría preguntarle, intendente, también en el contexto de los temas de biodiversidad, ¿qué conexiones o, digamos, qué vínculos han encontrado entre la biodiversidad y la salud pública en su ciudad de Rosario? ¿Y cómo creen que la mejora de los temas de biodiversidad pueden ayudarles en sus estrategias de salud pública? Bueno, eso es parte del gran aprendizaje que la pandemia ha ratificado. Primero, quiero decir, nosotros tenemos una ciudad que ha recuperado, con un proceso similar al que decía Carlos, su apertura al río, el río Paraná, uno de los sistemas de humedales más importantes del mundo. Entonces, no puedo dejar de decir que venimos enfrentando desde hace ya un tiempo sostenido los incendios en el sistema de humedales que requieren y que están dando en la Argentina un debate necesario sobre la protección de los humedales. Los humedales son el gran reservorio de la biodiversidad, los tenemos frente a la ciudad, también hemos concentrado gran parte de la infraestructura pública, cultural y recreativa sobre nuestra ribera del río. Pero en las islas que están muy próximas, venimos hace mucho tiempo soportando niveles de ataques vía incendios que realmente comprometen. Y lo tuvimos conviviendo con la pandemia, es decir, particularmente enfrentando una patología respiratoria, tener permanentemente presencia de humo producto de incendios frente a un humedal que no solo destruía la biodiversidad, sino que amenaza la salud pública. Y uso este ejemplo para ver cómo están ligados, ¿no? Yo creo que hay tres ejes en los cuales nuestro plan de acción climática se sustenta, que tiene que ver con la energía, con los residuos y con la movilidad. Y empiezo por la movilidad. Creo que las movilidades alternativas, la expansión de nuestros sistemas de bicisendas, también la ampliación de la lógica del derecho del peatón, de poder caminar por la ciudad, en la lógica de los 15 minutos, en el entorno barrial en el que uno habita, pero también a nivel de espacios públicos. Este domingo tuvimos una primera experiencia, nosotros tenemos una experiencia de calle recreativa, muy repetida en muchas ciudades, donde cortamos el tránsito alrededor de 32 kilómetros en la ciudad para que la gente pueda caminar o patinar. Normalmente esto lo hacemos de mañana. Tuvimos una primera experiencia de calle recreativa nocturna, que une un montón de cuestiones: la seguridad en el uso del espacio público, el aprovechamiento de los espacios urbanos y la diversidad de nuestros parques, y también, por supuesto, los cambios en la forma de movernos. Los otros dos puntos que también son claves, los residuos ligados a la economía circular y sobre todo la energía en relación también al sustento de esa biodiversidad, los cambios energéticos en edificios, en el uso de la energía que concentramos, son claves, son decisivos. Y lo ato al tema de salud pública, porque creo que lo que hemos aprendido es el impacto que tiene la salud pública, las consecuencias del cambio climático. Venimos enfrentando una pandemia que, sin lugar a dudas, tiene origen en la forma en la que consideramos los cambios climáticos y la forma también en la que entendemos nuestra propia alimentación. Y creo que lo que viene es un aprendizaje enorme en el respeto de la biodiversidad, en la lógica del fin de la omnipotencia frente a fenómenos que la naturaleza
genera para compensar nuestra falta de respeto a esa biodiversidad, pero tercero, en cómo nuestra vida cotidiana, la cercanía, el caminar, el movernos, el usar de mejor manera la energía y sobre todo el aprovechamiento de la biodiversidad de nuestros espacios naturales nos permiten vivir mejor, ser más saludables y sobre todo estar en mejores condiciones a la hora de convivir en el espacio público, previniendo la transmisión de las enfermedades más comunes. Creo que como nunca eso se ha ratificado en este tiempo. Aprovecho también ahora para darle la bienvenida a la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Danielle Levine Cava, que se acaba de unir a nosotros. Bienvenida, alcaldesa, y aprovechamos para hacerle la siguiente pregunta. Me gustaría preguntarle cómo podemos utilizar este proceso de recuperación para canalizar, digamos, los temas de desarrollo verde y cómo lo está haciendo usted en su ciudad. Muy agradecida a IDB y al presidente Duque, que ya he conocido hace unos 2 años atrás y le celebro. Voy a tratar de hablar en español, aunque no es mi primer idioma y estoy sin puntos en español. Pero vamos a decir que esa economía verde es importantísimo por el mundo entero y aquí en Miami-Dade estamos muy, muy involucrados en cómo podemos seguir adelante con los cambios. Primero, tenemos la mayor parte de edificios y propiedades en riesgo por el subida del mar y por eso estamos con un plan muy agresivo para cambiar cómo construimos y cómo seguimos. Esa estrategia se llama Sea Level Rise Strategy, para estrategia de la subida del mar. Y hace 2 semanas hemos anunciado cómo vamos a seguir adelante con esto. Y también estamos tratando de trabajar juntos con financieros privados. Entonces, partnerships, colaboración dentro de los bancos y compañías privadas y con eso podemos hacer las inversiones que necesitamos para cambiar el futuro y, por ejemplo, cambiando a la energía solar en los edificios y infraestructura que vamos a construir en el futuro y estamos haciendo con la colaboración de compañías privadas. Y, por ejemplo, solar en unos edificios para los ancianos de vivienda pública que tenemos en el condado y también haciendo un mapeo de los riesgos para toda la vivienda asequible que está en más riesgo, enseñando no solamente por el subido de mar, pero también del sol y cómo estamos con el calor enorme que existe y pone en riesgo los habitantes en estas áreas y la necesidad de más árboles para la sombra. Y también con la economía plateada, para gente de mayor edad que estamos incluyendo en todos los planes y la economía naranja muy creativa y tenemos una iniciativa que se llama Renew, lo nuevo, ¿no? 305, nuestro código área del teléfono 305, Renew, porque estamos trabajando con los negociantes mayores, más importantes, para traer otros negociantes de otros países y otras ciudades para comenzar sus negocios aquí en Miami. Y espero que muchos de ustedes están también pensando en mudarse acá, sus negocios, sus viviendas, porque estamos muy, muy listos para dar la bienvenida para cambiar la economía aquí con empleos verdes como ha pedido. Y también puedo decir por nuestro puerto, estamos cambiando adelante electricidad
para los barcos navegantes, no usando solamente el petróleo que hace la polución en el aire, y con esto, con toda la infraestructura que podemos hacer, también con los fondos federales que vienen del nuevo plan federal del presidente Biden, vamos a construir más verde, hacer más trabajos, más rápido, para estimular la economía. Y eso crea muchos empleos que pagan bien, empleos que podemos cambiar, reskill, upskill, gente que pueden tomar la ventaja de unos programas de entrenamiento de nuestra agencia de carrera, y también eso beneficia el ambiente natural, por ejemplo, bajando 2.3 millones metric tons de carbón, emisión carbón, que vamos a bajar con todo eso, y bajando el precio 411 millones de dólares y casi 3,000 empleos nuevos por esa iniciativa. Y tenemos un estudio recién hecho por Urban Land Institute, que dice que cuando construimos en esa manera más verde y adaptando al subida del mar, eso nosotros ganamos 5 veces la inversión en beneficios, return on investment, 5 veces por toda esa infraestructura. Y tenemos también alguien especial nuevo encargada de el salud de la bahía de Biscayne, que es el centro de nuestra economía. Y vamos a invertir como 2 billones de dólares en el sistema eco en total para ayudar el sistema de agua potable y natural en nuestra área. Finalmente, voy a mencionar la protección de la tierra también. Tenemos un programa que proteja el terreno natural, y tenemos como 23 mil acres de terreno que incluye árboles y terreno de mojado, y estamos ya cada día mejorando, y dentro de mis primeros 100 días en la oficina de la alcaldesa, hemos aumentado por 61 acres. Puedo seguir adelante con muchos más ejemplos, pero esos son unos de mis prioridades como la alcaldesa. Alice, we had a question from the audience for you. And it said the following, you know, we're very interested in hearing more about the city of the 15 minutes or the 20 minutes, depending on whether you're in Paris or in Melbourne. And, you know, we would like to know from the audience, you know, what sort of instruments, urban planning instruments, might be used to develop these cities, and whether there is any specific good example or a specific, you know, way in which, you know, it could be adapted for Latin America and the Caribbean. I mentioned in the presentation that, you know, the 15-minute neighborhood concept that the mayor of Paris has put forward has got a lot of attention, but it's not actually a new concept. And I mentioned that the city of Melbourne have been working on this for some time, their 20-minute neighborhood. And, you know, they have very much set out a vision around how they can provide services to enable people to live, work, and play within 20 minutes of their home. And I suppose one of the things that they have is a very clear land use and transportation plan, and that's focused on public transit first, and also walking and cycling facilities first, and development around those facilities. But the other thing that they do as a city is they have a huge strategy in terms of gray to green, if you like. So, you know, they will measure themselves in terms of how much tarmac can we dig up and convert to green space. So there's a real movement towards
you know, creating additional green spaces within the city. And I think that's something that cities really need to concentrate on. So I think the big thing is a very clear vision, a very clear land use and transportation strategy. I think that also a city really needs to look at its density. So you need to control your urban sprawl. So a city that is sprawling is not a city that is good for climate. It's not good for planet, but also it's not good for the economics of delivering infrastructure. It's much more viable to deliver infrastructure in Barcelona than it is in New York, because in Barcelona, there's consistent densities and consistent heights. Whereas in New York, you have Manhattan with very high rise buildings, but the other four boroughs have quite low rise buildings. So you don't have consistent density. So I think that's a critical thing to think about. I think the other thing for cities to think about in terms of the 15-minute city concept is that post-COVID, we are going to see huge issues with our central business districts. So traditionally in our central business districts, there's been quite a reliance upon retail, upon leisure, upon hospitality, occupying the center of our city. And the reality is retail is going to change. We're not going to see retail coming back in the same way it was before. If we look at what was happening in China and Hong Kong for a very long time before COVID, you already had this move towards people buying online and a smaller presence offline. And I think that will continue. So in that regard, there's an opportunity for cities to think about how you can retrofit and repurpose buildings that are in the center of your city and have people living in the center of our cities again. You know, living above those premises that were traditionally shops, for example, and converting many of their vacant facilities to alternative uses. The other thing is that with regard to offices, we again may see smaller office footprints. So we need to think about how we repurpose some of those office facilities. The office is not dead. We will continue to work in the office, but we are likely to have a more hybrid model where we work in the office just a few days a week and we're at home some of the time. So that provides a system whereby offices may not be as large as they were, but certainly we will probably see local satellite offices. So there's an opportunity to set up smaller office type facilities that companies could enable their staff to use, for example, if they're working from home and they don't have the facilities within their home, there could be these multi-purpose spaces at the local level that they can use to work, but also to socialize, because we as humans like to meet with other humans. And one of the things that we really experienced in the pandemic is complete isolation. So I guess what I would say in conclusion is you need a very clear strategy in terms of land use and transportation. You need consistent densities to bring about this concept of a 15-minute neighborhood. And I think you really need to think about how you can repurpose buildings and space that will become vacant. And for example, space, how you could convert it to green space, and buildings, how you can convert it to alternative uses such as living or mixed uses, which will definitely be required in the future. Me gustaría volver ahora con el alcalde Carlos. Alcalde, le quería preguntar, ¿cuáles cree que son los aportes que pueden dar los servicios ecosistémicos a la ciudad y cómo los podemos integrar en la planificación urbana? Montería es una ciudad que empezó a construirse con una ruta hacia la sostenibilidad para el año 2032. Yo creo que eso ha sido la ruta y el plan más importante, digamos, que en la historia de la ciudad. Y es el plan de acción de Montería Sostenible de cara al río Sinú, que comenzó en el año 2015, con el apoyo de FINDETER y también del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Este plan ha sido una guía y una estrategia de planeación urbana de la ciudad, un insumo para la construcción de los planes de desarrollo y también para la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial, el POT. Desde este plan se volvió a dar la cara al río Sinú, convirtiéndolo en el eje estructurante del desarrollo económico y ambiental, pero también social de lo que hoy nos representa. Y se avanzó en movilidad sostenible. Se incrementaron las áreas verdes. Yo creo que eso fue un plan importante
que desde 2015, liderado por el ministro, en ese momento alcalde de Montería, fue supremamente importante. Y en nuestro plan, en el plan de desarrollo gobierno de la gente, le apuntamos a la generación de ecosistemas urbanos. El plan de reforestación, que tiene como meta la siembra de millones de más de 1.700.000 árboles. Y quiero decir algo brevemente. Antes de comenzar la pandemia, lo que teníamos proyectado en nuestro plan de gobierno inicial, antes del plan de desarrollo, eran 250.000 árboles el cuatrenio. Históricamente, cada alcalde le estaba aportando alrededor de 100.000 árboles cada 4 años en su periodo. Nosotros le apostamos en ese momento a multiplicarlo por 2.5, o sea, 250.000 árboles. Entrada la pandemia, revisando lo que nos correspondía hacer como ciudad, de apostarle ya a un cambio de verdad y dar lo que yo siempre decía, no dar unos pequeños pasos, sino dar pasos gigantes, le apostamos a esta gran meta, acompañado también por el Ministerio de Ambiente, 1.700.000 árboles en Montería, lo que no se ha hecho quizás en los últimos 20 años, y le van a aportar una más absorción de emisiones. El objetivo es lograr que en el 2023 logremos absorber 50.000 toneladas de CO2 aproximadamente. Yo quiero aprovechar este momento para saludar a los alcaldes capitales del país, siendo yo su presidente, también a la doctora Luz María Zapata Zapata, nuestra directora ejecutiva que está seguramente viéndonos en este momento. Ayer logramos firmar con el BID, que fue la segunda noticia del día y para nosotros muy importante, donde las capitales estaban haciendo un gran aporte para descarbonizar las ciudades. Entendiendo que del 77% de la población que vive en los centros urbanos, el 59% en Colombia viven en las capitales del país. Y por eso este gran aporte, además cumpliendo la meta y apoyando al presidente Duque en lo que es el Acuerdo de París, de pasar del 20% al 51% para bajar las emisiones de CO2. Por eso, el saludo muy especial a todos los alcaldes por el comprometimiento, por la seriedad y la rigurosidad que le han implementado a esto tan importante. Pero también tenemos como meta dejarle a la ciudad 2 ecosistemas importantes para la conservación de la fauna local y la exaltación de la biodiversidad monteriana. El Parque Regional Sierra Chiquita y el Parque Ecoturístico de Jaraquiel, que es un corregimiento que queda a escasos 10 kilómetros de Montería. Y estoy seguro que los que están conectados, los compañeros de panel, Pablo seguro, dentro de poco va a venir a Montería a revisar todo lo que están haciendo para deleitarse de los espacios urbanos que nos brinda hoy la ciudad, la naturaleza. Así que muchísimas gracias. Carlos ha mencionado el tema de descarbonización. Me gustaría preguntarte si en tu ciudad, en Rosario, tenéis un plan de descarbonización y si lo estáis ejecutando. Bueno, primero, Carlos, espero que pronto se normalicen vuelos y todo para poder conocer con todo gusto. Y lo mismo, recíprocamente te invito a Rosario y ojalá pronto esto lo podamos hacer. Nosotros estamos enfocados en el plan de acción climática, abarcando todo lo que podemos en este sentido. Insisto, tratando de incorporar todos los aspectos, a lo mejor enmarcado en lo que vos me preguntabas, en los aspectos energéticos, en los aspectos de biodiversidad, de protección de entorno de humedales, de movilidad, de residuos, en todos los aspectos que también aplicaba Alice, porque creo que es importante que también pongamos en cuestión los paradigmas. A mi entender, algunas cuestiones hoy se ratifican, pero otras va a haber que cambiarlas, porque al cambiar la modalidad de trabajo, la relación o el vínculo que tengamos con el espacio, va a implicar cambiar el planeamiento urbano, cambiar las inversiones que hacemos, cambiar incluso dónde concentramos esas inversiones de planificación urbana. Pero sí, estamos trabajando en la readecuación de nuestro plan precisamente en esa lógica y es donde vamos a profundizar este año. Tenemos breves comentarios que nos llegan del terreno. El primero es de Jesús D'Alessandro, de la ciudad colonial de Santo Domingo, que nos va a hacer unos breves comentarios sobre cómo están implementando estos temas de cambio climático, biodiversidad y recuperación verde en su ciudad. Bueno, ya nosotros aquí con un plan de ordenamiento territorial y un plan de desarrollo sostenible a 10 años, nos hemos sentado en la mesa de diseño y planificación y en la mesa también de participación
para evaluar formas de mecanizar todo esto, de mecanizar toda esta serie de acciones interconectadas, entrelazadas también con documentos valiosísimos como la nueva agenda urbana. Y les quiero compartir tres aprendizajes importantes del último año, de las conversaciones y las mesas temáticas del último año. Lo primero ha sido que nos hemos abocado a una agenda de identificación de oportunidades. El municipio tiene terreno público que no está ahora mismo destinado a la recreación y que no está arborizado, que tiene otros usos o que se encuentra abandonado, que suponen valiosísimas oportunidades de capacidad instalada para aumentar la masa boscosa de la ciudad, para mejorar la absorción de la ciudad ante eventos relacionados al cambio climático. Lo segundo es identificar oportunidades en los problemas de diseño vial que tienen nuestras ciudades. Santo Domingo tiene un diseño vial intraurbano más asociado a los diseños viales de autopista de alta velocidad que a soluciones viales que son para zonas muy pobladas. Tenemos carriles de automóviles sobredimensionados, en muchos casos radios de giro amplísimos que aíslan zonas verdes que nadie puede utilizar. Y de pronto, eficientizando todo esto, podemos alcanzar más espacio para parques lineales, aceras súper amplias y arborizadas, en lugares de altísima demanda. Y lo tercero, que no se puede nunca descuidar, sobre todo a la luz de la planificación participativa, es informar a la memoria colectiva. Tenemos que poner mucha atención a los estudios de competencias cívico-ciudadanas en nuestras ciudades. Hay un estudio comparativo que se llama ICCS, International Civic and Citizenship Study, del que fueron participantes muchos países de Latinoamérica, que nos arrojan luz sobre cómo la mayoría está percibiendo su rol cívico dentro de la ciudad. Tenemos que hacer un esfuerzo educativo para transmitir a la población información valiosa que les enseña qué demandar de sus autoridades municipales, de sus gobiernos municipales. Por último, hoy me gustaría pasarle la palabra al señor Luis de Mora, que desde la ciudad de Guadalajara nos va a contar cómo están trabajando la recuperación verde. Bueno, hemos tenido nosotros experiencias ya presentando con el BID, fuimos a Copenhague a presentar cómo en algunas vialidades que antes eran llenas de automóviles, como Paseo Alcalde ahora en Guadalajara, ahora lo llenamos de árboles, de ciclovía y están hechas para el peatón, y donde antes pasaban miles de autos, pues hoy es un espacio tomado por los ciudadanos. Entonces, ejemplos como esos ya los hemos compartido con el BID. También tenemos con C40 nuestro plan para el 2050 ser carbón neutro en la ciudad, y tenemos un plan de acción climática para tal efecto. Me gustaría brevemente compartirles cuatro experiencias que estamos tomando en la ciudad de Guadalajara, en México, para poder, a través de la Agenda Verde, hacer una reactivación económica. Uno de ellos es la gestión integral de los residuos en Guadalajara. En la zona metropolitana son 6 millones de gentes que viven aquí. Normalmente lo que se hacía es solamente la basura llevarla a tirar al vertedero, cosa que es totalmente insostenible. Entonces, ahora tenemos una política de poner puntos limpios, tenemos cerca de 300 y queremos poner 100 más por año, y con esto poder hacer una gestión integral de los residuos con las empresas, con los ciudadanos, para en lugar de llevar miles de toneladas a los vertederos, podremos separar en estos puntos limpios vidrio, plástico, orgánico, no orgánicos, para poder hacer una gestión más integral de los residuos. También ya todos los edificios que estamos a partir de este año construyendo en la ciudad van a tener una certificación verde. Con esto vamos a impulsar la economía verde, todo lo que tiene que ver con este tipo de medidas, en los cuales pues, los edificios, el tipo de aislamiento, no llevan aire acondicionado, el tipo de materiales que son reciclados, mucho arbolado, todos van a tener la certificación verde de ahora en adelante. Con esto vamos a detonar que la industria verde continúe consolidándose y nosotros como gobierno poner el ejemplo. Otro ejemplo, estamos consolidando una red de 50 corredores verdes. Esto es parte de nuestro plan de acción de mitigación, con el cual las islas de calor, a través de estos corredores verdes, plantando más de 20,000 árboles de buen tamaño, de buen calado por año, con esta estrategia, con 50 corredores por toda la ciudad, abatir las islas de calor, obviamente al hacer la ciudad más vivible, más agradable, más bonita. Guadalajara es espectacular, tiene mucho arbolado, pero con esta estrategia vamos a hacer corredores que permitan que las islas de calor y la ciudad sean mucho más agradable, ¿no?
Por último, la recuperación de la economía a través del espacio público. Pusimos ciclovías emergentes ante la pandemia para que la gente ante falta de transporte público se pudiera conectar. Estas ciclovías emergentes se van a quedar. Estamos consolidando nuestra red de ciclovías con 100 kilómetros y también una estrategia de recuperación del espacio público a través de parklets, parques de bolsillo, y estamos implementando que los restaurantes puedan tomar las banquetas, las calles, y de esa manera, ante lo del COVID, los restaurantes puedan ocupar el espacio público en terrazas, y de esa manera, al no estar encerrados, evitar contagios y alentar la economía. Son 4 ejemplos de lo que estamos haciendo. Nos parece muy importante estar compartiendo todas estas experiencias. Tatiana, agradecemos al BID la oportunidad de participar y desearles a todos muy buen día. No, gracias a ti, Luis. Y con esto, bueno, hemos llegado al final.